¿Y tú, Nacho, dónde estás ahora? Yo soy vivo en Los Ángeles, llevo aquí 15 años, pero en Estados Unidos llevo desde la universidad muchos años. Sea que estoy exiliado permanentemente en Estados Unidos de momento. Claro. Nosotros hemos como conocido, bueno, yo he visto entrevistas tuyas de Factor H y lo que ustedes han hecho en Venezuela. Eso, ¿cómo parte, cómo comienza a hacerse? Pues esto empezó hace ya bastantes años. Yo creo que empezó en el 2010 realmente. La primera situación en la que me di cuenta de que realmente había un problema de acceso a temas de salud, temas de discriminación, temas de realmente de abandono de muchas de estas comunidades, fue en una reunión que se montó en Río de Janeiro en el 2010, donde yo di una charla y también estábamos intentando organizar una red latinoamericana de neurología para la enfermedad de Huntington. Entonces fue un poco como el lanzamiento de esta red y había pues neurólogos de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Y pasaron dos cosas en ese momento. La primera fue que después de dar la charla, vino gente que me decía, bueno, pues gracias por haber venido y tal, pero deberías realmente visitar porque nadie se está ocupando de estas comunidades. Y claro, yo sabía de la situación de Venezuela, pero no sabía, o sea, sabía la contribución de Venezuela, pero no sabía la situación en la que vivían las familias. Y tampoco sabía que habían núcleos en Perú, en Brasil y en Colombia con mucha gente enferma. Eso fue lo primero que pasó. Entonces dije, bueno, pues como hablo español, pues igual puedo ir a visitar. Entonces me pasé realmente un periodo de un año y medio donde en mis vacaciones me fui a todos estos sitios. Lo segundo que pasó en esa conferencia fue algo que me acuerdo muy bien. Una persona en silla de ruedas brasileño con Huntington avanzado, me agarró la mano, su mujer estaba al lado, la mujer hablaba español, él no. Y me dijo, gracias por venir. Dice, yo sé que es muy tarde para mí, pero ayuda a mi hija. Y eso a mí me tocó el alma y me di cuenta también que a veces la medicina y la ciencia trabajan muy, muy lentos. Y sabemos que hay mucha gente que está enferma ahora y que no vamos a poder ayudarlos de una manera Claro. realmente de tratar la enfermedad o de prevenir que realmente acabe avanzando. Pero hay cosas que podemos hacer hoy en día como comunidad. Entonces fueron esas dos situaciones en las cuales me hicieron pensar mucho de que aparte del trabajo científico, pues se podría intentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hubiera más comunicación, que realmente haya mayor contacto con los investigadores. Pero después de visitar las comunidades de Colombia, Brasil y las historias humanas que vi, dije, tengo que hacer algo como sea. No sé cómo lo voy a hacer, pero hay algo que hacer. Porque no podemos tener solamente una aproximación a la enfermedad desde el punto de vista terapéutico. Hay que tratar otro tipo de. Hay que tener una iniciativa un poco más humana en ese sentido, ¿no? Los hijos de las personas que están afectadas, los cuidadores, el que tengan una protección de sus derechos, porque en muchos casos, sobre todo las poblaciones que trabajamos en Factor H, son poblaciones muy vulnerables también por poca educación y por ser comunidades muy pobres. Prácticamente el 100% de las personas con las que trabajamos en Venezuela viven en pobreza o pobreza extrema. No tienen representación legal, no tienen acceso a medicamentos, no tienen en muchos casos agua potable. Entonces son unas situaciones muy críticas. Claro. Sobre ese tipo de cosas sí podemos hacer cosas hoy en día. Podemos ayudar a remodelar una casa, a asegurar que los niños vayan al colegio y el traer los servicios médicos si son necesarios a las comunidades. Es lo que estamos intentando hacer. Y tú, no sé, no,
no has tenido como la oportunidad de relacionar Chile, porque como que Chile no estuvo ahí Sí, en... no, yo he estado en Chile, yo conozco en el CETRAM, he estado muchas veces y de hecho el CETRAM, yo soy muy amigo de Daniel Alburquerque y de Pedro Chanay y de Rodrigo Osorio y los considero casi como una familia externa. Y de hecho una de las primeras cosas que hice en Latinoamérica fue una reunión científica en Chile. O sea que he estado en el CETRAM y además siempre he pensado que el CETRAM ha sido uno de los centros modelos. No solamente en Latinoamérica, sino en general por esa visión tan humana que tienen del sistema de trabajo. Y de hecho sigue siendo un modelo que queremos intentar extender, si tenemos recursos, pues a otras poblaciones. Porque realmente las familias lo piden. O sea que sí, Chile está muy metido dentro de mi corazón. Sí, de hecho, ellos hoy día tienen familias porque se cambiaron de ubicación. No sé. Hoy día tienen familias en situaciones de abandono en el mismo CETRAM. Uh-huh. Bueno, mi mamá tiene Huntington y ella se atiende en el CETRAM. Y ellos han sido un partícipe, de darnos los resultados de mi mamá, de apoyar a mi familia. Y ha sido súper importante para mi familia. Uh-huh. Pero yo como en una línea de tiempo más... donde todavía, por ejemplo, no me enfermo o todavía hay ciertos temas que en el CETRAM como que no los aborda. Entonces los que estamos como más sanos, pero igual involucrados porque somos cuidadores, porque esto es una enfermedad genética, no se abordan. Entonces yo busqué como un poco más de apoyo por afuera y por eso conocí ACE-DO. Y ellos tocan temas como que a veces en el CETRAM no los tocan porque están mucho más enfocados como en las enfermedades que ya están mucho más avanzadas. Entonces, eso como que pasa acá y siento que los que, no sé, pues al hijo que le toca ver esto no se aborda tanto, se aborda más al que está más enfermo. El CETRAM es un centro clínico. Y hay muchos problemas de financiamiento en todos los países incluso el CETRAM es un centro muy pequeño a la hora, sobre todo el centro diurno y el centro nocturno que tenían antes. Hay muchos pacientes que necesitarían de más apoyo, pero no hay recursos. Luego también es que mucha gente joven no quiere hablar del tema. Sí, o sea, parte de lo que nosotros en Factor H estamos intentando hacer con la estrategia juvenil es crear una comunidad, una nueva generación de jóvenes, donde el hablar de la enfermedad, el que se conozcan entre ellos, el que tengan una actitud más autónoma sobre sus propias decisiones vitales y trabajar con ellos desde que son niños. Claro. Y conseguir que la gente que son adolescentes y jóvenes se movilicen. Por eso también inicialmente yo contacté a la gente de HDYO para unir esfuerzos y que empezasen a incluir a los países latinoamericanos también como parte de sus esfuerzos, porque yo sé que la gente joven tiene miedo, se sienten avergonzados, se sienten discriminados, no quieren hablar, piensan que nadie los va a querer. Todo esto son problemas, son problemas de psicología que no tienen que ver realmente con la enfermedad, tienen que ver con el espectro de una enfermedad como esta. Y la solución que hemos intentado adoptar nosotros es cada vez hacer más actividades dirigidas a ellos, como puede ser, por ejemplo, terapias de grupo. Tenemos ahora en Venezuela una psicóloga como parte de nuestro equipo que se reúne semanalmente y cualquier persona joven que tenga inquietudes puede ir compartir lo que está pasando con su papá o su mamá, los miedos que tengan, etc. Y esto es difícil de conseguir a nivel institucional. Yo creo que lo que esto se puede hacer es a través de asociaciones de familias que tengan los recursos suficientes para contratar o conseguir voluntarios que haya realmente un seguimiento continuo. Porque usted puede estar bien hoy, Lorena, y mañana tiene una crisis con su madre y necesita de un apoyo psicológico. Y ese tipo de cosas no lo cubren los seguros, no lo cubren el gobierno. Entonces hay que organizarse de otra manera. Eso es un poco la razón por la que yo empecé Factor H realmente. Y tenemos mucha atención dirigida a la gente joven, porque ellos son la generación del futuro. No solamente los que van a estar afectados, sino los que son los cuidadores.
Y claro, hay que trabajar con ellos. Ah, no, qué bueno, súper interesante. Oye, Nacho, y pregunta, tú que vives en Los Ángeles, que ves otra, quizás otra realidad en Estados Unidos de esto, pero que también tienes una visión de cómo está el HD en toda Latinoamérica, ¿cómo crees tú que es ese estado? Nosotros yo creo que, siendo latinoamericanos, quizás vamos un poco más atrás, tanto en conocimiento, en apoyo, pero ¿cómo lo ves bueno, tú? Yo creo que depende mucho del contexto. Yo creo que la enfermedad tiene un impacto que varía mucho dependiendo de dónde estén. O sea, es decir, es una zona rural, es una zona capital, y en qué país. Hay centros clínicos de excelencia en la enfermedad de Huntington en Chile, en Colombia, en muchos sitios, donde realmente tienen una atención muy buena. Hay ciertos problemas de acceso a medicamentos quizás caros, etcétera, que están un poco comprometidos dependiendo del país. Pero el mayor impacto yo lo he visto en cuanto a la desigualdad social que existe en Latinoamérica, lo cual las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza lo tienen todo en contra. Todo en contra. Y luego hay una desigualdad muy grande a la hora de distribución de profesionales. Están en las ciudades grandes, entonces una persona que es pobre y que vive en una zona periférica no tiene la posibilidad de desplazarse a ver un especialista. Es imposible. No tiene los recursos para hacer esto. No hay un apoyo institucional, aunque en algunos países por ley tienen unas protecciones especiales. Las agencias de seguros o gobierno no les da la medicación, no tienen una representación legal, o sea, se unen muchos otros factores. Entonces yo no hablaría del problema de Latinoamérica, sino es un problema muy contextual, lo que yo he visto, y que tiene mucho que ver dónde viven y las condiciones económicas del contexto familiar realmente, porque hay profesionales maravillosos en Latinoamérica. Eso es lo que yo veo un poco, depende un poco. Y que realmente se tiene que hacer una perspectiva un poco dentro de cada país de identificación de las familias, porque hay mucha gente que no está identificada. Y realmente hacer una extensión desde un carácter puramente humano para que cada vez más, sobre todo las personas a riesgo, se sientan que tienen un apoyo. Un apoyo que puede ser psicológico, que puede ser de amistad, incluso de saber que en el momento que tengan un problema tienen una estructura que les pueda como mínimo aconsejar, que les pueda guiar y que les pueda mandar a los profesionales adecuados. Yo creo que en Chile es una opción esto factible, porque es un país relativamente pequeño con buenos recursos. O sea, yo una de las cosas que también hablé con Rodrigo Osorio era intentar hacer un estudio en Chile sobre la posibilidad de financiar fertilización in vitro para todas las familias con Huntington, a riesgo de Huntington, porque económicamente yo creo que para el gobierno como Chile es, no, pero sería más barato que el cuidado de las personas con Huntington. Es decir, y como es un número limitado, pues eso son cosas, por ejemplo, que a nivel de la asociación se pueden intentar canalizar acciones a largo plazo que pueden cambiar realmente el curso de la enfermedad. Claro. Sí, pues a veces esos temas son tabú aquí en Latinoamérica, como fertilización in vitro, por lo menos cuando yo lo consulté era como, no, acá no se hace. Pero si tú tienes como una enfermedad de este tipo, pues lo están pensando hoy en día. Como que se están abriendo, parece. No, hombre, eso sí, eso es una diferencia significativa. En Europa y en Estados Unidos la gente lo hace. No que yo sepa, no hay ningún gobierno que cubre esos gastos, pero realmente si se hiciera un... Y esto ha pasado con otras enfermedades en otros sitios. En países con un número de familias que no es tan grande, como puede ser Chile, porque la población no es tan elevada, económicamente yo creo que para el Estado es más económico hacer esto que no mantener un problema permanente donde haya personas con la enfermedad que realmente requieren un gran apoyo. Pero bueno, eso son cosas que a mí se me ocurrían, de que quizás Chile es precisamente un país interesante para contemplar esto por las condiciones del país. Claro, igual un tema que pasa mucho acá y probablemente pasa en otros países de Latinoamérica es que existe mucho desconocimiento de la enfermedad. O sea, realmente en Chile no es común encontrar a una persona con Huntington, no es común, como otras enfermedades genéticas que sí son mucho más comunes o son mucho más conocidas. Acá, hasta hace un par de años, quizás 2 años, 3 años,
no se conocía y muchas veces se pensaba que la enfermedad de Huntington era una enfermedad, entonces no había un buen, claro, no había un buen diagnóstico. Los enfermos o las personas se trataban, ¿cuándo se trataban? Porque como bien tú dices, no está la cantidad suficiente de especialistas, está el tema de la desigualdad que es transversal generalmente en toda Latinoamérica. Entonces, existe mucho desconocimiento y uno yo creo que de los temas que más programas como el tuyo, programas como HDYO apoyan y ayudan es concientizar sobre la enfermedad, dar a conocer la enfermedad y eso es lo que más importante probablemente no solamente en Chile, sino que en muchos otros países de Latinoamérica. Sí, esto es cierto, incluso en Venezuela, incluso en Maracaibo propio, o sea, porque parte del problema es una estigmatización tremenda y la gente se esconde, las esconde. Entonces es un problema serio de sacar a luz la problemática, darles unas herramientas, tanto a los profesionales médicos como a las familias, de colaborar realmente, digamos, de alguna manera. O sea, por ejemplo, nosotros no sabemos tanto ni en Colombia ni en Venezuela realmente cuántas familias hay. Hemos hecho, en poblaciones determinadas, hemos hecho una serie de encuestas casa por casa, entonces tenemos una base de datos electrónica donde tenemos información sobre las familias, las condiciones socioeconómicas, el estado de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hacer llegar información a otras partes del país donde no tenemos, porque no tenemos los recursos para poder ir, lo que estamos planteando es hacer, por ejemplo, aplicaciones móviles para el teléfono, donde cualquier persona en Latinoamérica tenga acceso a información, a vídeos, todo sobre la enfermedad, donde haya quizás un chat entre familias con la enfermedad, con lo cual pueda manejar los síntomas. Mira, mi marido no tolera este tipo de comida, ¿a quién hablo? Pues no saben con quién hablar. Bueno, pues una aplicación que todo el mundo pueda tener un teléfono móvil, y eso es uno de los proyectos que queremos sacar, porque eso me sirve para Colombia, como me sirve para Chile, como sirve para México. Entonces, hay cosas que yo creo que a nivel de las asociaciones en general Latinoamérica, si nos unimos, entre todos podemos hacer cosas que pueden servir para todo el mundo. Y yo creo que también hay una falta de comunicación incluso entre las asociaciones dentro de cada país. Y esto realmente daña a progresar sobre estos temas de información y de involucrar cada vez más a los profesionales y a las instituciones, al fin y al cabo. Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿y qué? Además del tema de la educación, del conocimiento, de la pobreza, de la desigualdad, ¿qué otros desafíos ves tú? Incluso que te encuentres tú en Los Ángeles, donde estás viviendo hoy día, que existen para la comunidad de HP. Hombre, yo creo que hay muchos. Bueno, uno de los desafíos fundamentales que existe hoy en día, aparte del acceso a medicamentos adecuados y acceso a profesionales que sepan manejar este tipo de medicamentos, es que la enfermedad tiene un impacto muy grande a nivel del cuidador, a nivel de los hijos, a nivel de darle a las familias unas rutas de emergencia sobre cómo manejar ciertas situaciones. Yo lo que he visto es que la respuesta profesional suele ser muy dependiente de alguna persona que realmente se desvive por las familias, pero que no hay un proceso sistematizado, organizado de guiar, de aconsejar a las familias, porque la familia puede estar bien durante un año y de repente tiene un episodio crítico donde el papá o la mamá se escapa, amenaza a los hijos. O sea, sabéis perfectamente esto. Luego hay un problema muy grave que yo pienso que es el cuidado en los estadios terminales. No he visto ningún sitio donde realmente haya una estrategia para dejar para ayudar a las personas a que tengan una vida digna en los estadios finales. Esto es muy difícil de ver, tanto en casos juveniles como adultos, donde en muchos casos los pacientes están tirados en una habitación, nadie los va a ver, no tienen contactos sociales, la familia tiene que seguir trabajando, pero como ya no se pueden mover, están solos todo el tiempo. Y a mí esto me rompe el alma verlos así, porque te reconocen, porque siguen siendo personas. Esto es un problema que yo creo que es independiente de si estás en Los Ángeles o estás en otro sitio, y depende mucho, pues, si tienes la suerte de tener un familiar, un cuidador, un hijo que te puede dedicar el tiempo y el cariño.
pero en muchas otras situaciones a las personas se les abandona hasta que se mueran y eso es muy triste de ver, es muy inhumano. Y esto se debería cambiar. Yo por eso me gustó mucho cuando estuve en el CETRAM, el centro nocturno, claro, donde vivía la gente junta y estaban siempre socializando y haciendo cosas. Y eso se tiene que establecer culturalmente en Latinoamérica también, en cualquier país del mundo. Vale. Pero si cuesta tanto dinero y la gente no puede hacerlo, hay que buscar otro tipo de alternativas. No sé exactamente cuál es, si es generar, por ejemplo, un grupo de personas que sean voluntarias y que vayan a visitar a las personas, asegurarse que estén bañadas, de que estén bien. Porque realmente yo he visto personas que no ha ido a verlas nadie durante años, que están encerradas en un sitio sin moverse, sin televisión, sin nada. Eso es horrible. Y eso se puede cambiar. Lo podemos cambiar. Y tú dices, Nacho, que no hay ningún como modelo que se pueda como aplicar. Bueno, hay algún modelo en Europa, por lo que yo tengo entendido, algunos centros, hay sitios así, pero suelen ser bastante caros y suelen ser bastante, o sea, solamente hay cierto grupo de familias, pero sí hay ejemplos de esto. Como vosotros sabéis, en el CETRAM ha sido muy difícil mantener el apoyo económico para el centro. O sea que... Quizás a través de voluntarios, de un voluntariado. Sí. Sí. Sí, en el CETRAM, hacen charlas. Tenían un grupo de abordaje que hacía charlas y nos ayudaba con esto que dices tú de mirar al enfermo con más cariño, de entender lo que está sintiendo, de respetar al enfermo, porque uno se asusta cuando... Sí, pero sí, ahora esto no... Bueno, lo primero es que es lo más importante que uno puede dar y no te cuesta nada, es cariño. Cariño y respeto. Yo lo primero que hago cuando voy a visitar a las personas, yo me siento al lado de ellos, les tomo la mano y me siento y me pongo a hablar. Y eso les llena de alegría. Yo creo que hay una falta de afecto muy grande a las personas, sobre todo cuando tienen los movimientos. Y ellos, mucha parte de la ansiedad que tienen, yo pienso que es porque se dan cuenta de que sus propios hijos se relacionan con ellos de la misma manera. No saben cómo relacionarse, no hay un contacto físico así y se sienten muy aislados y muy frustrados. Esto es muy importante. Entonces, yo pienso que esto es esencial y que esto sí que hay que inculcar de que realmente son personas, al fin y al cabo. Y al principio puede ser un poco difícil por no saber cómo tratarlos, pero yo creo que una vez has visto varias personas, luego ya te acostumbras rápidamente y ya está. Es como cualquier otra cosa. Es como cualquier otra cosa. Sí, es un tema cultural. Y desde vuestra perspectiva, ¿qué es lo que más necesitáis? Desde vuestra perspectiva, no solamente ya el cuidado médico de las personas. Obviamente, en algún momento llegarán terapias que realmente funcionen en la enfermedad. Yo tengo esperanza de eso, pero... a un nivel un poco más, digamos, humanitario. ¿Cuáles son las necesidades que veis, por ejemplo, en la comunidad chilena en estos momentos? ¿O en los jóvenes? ¿Es el tema solamente de educación o cómo lo veis? Sí, yo por lo menos siento que se necesita harto, que los centros, bueno, como el CETRAM, necesitan mucho apoyo, necesitan mucho voluntario. Tratar de ayudarlos a que no tengan miedo a participar, a compartir, porque yo siento que tienen mucho miedo de hablar o a veces como cuando están contando, no, dicen, yo apenas supe, me fui de viaje y no me, como que se asustan mucho. Entonces, yo creo que con lo que me ha pasado con HDO, que cuando he escuchado su historia, he participado en el congreso, uno a medida que va aprendiendo o va escuchando, te va bajando esa ansiedad, esa preocupación, vas normalizando ciertas cosas, porque
bueno, yo también hice un taller donde trabajo de autocuidado, porque se preocupa mucho en la universidad también de eso, y es para todos como importante empezar a normalizar cosas que pasan en todas partes, es decir, no solamente también con Huntington, también con Parkinson. Sí, por supuesto. Entonces, pero en esta como sociedad donde necesitamos trabajar, donde necesitamos, deshumanizamos muchas veces las cosas, entonces nos gustaría que tuviese más apoyo estas organizaciones, como dices tú, Nacho, porque uno podría como, no sé, ya armemos una organización, y podría llamar muchas organizaciones, pero al final se necesita como que los que saben, que los que distintos que tengan tiempo y distintas personas, porque así, por ejemplo, quizá hoy día yo tengo tiempo, pero mañana a lo mejor mi escenario, como dices tú, va a cambiar, porque, bueno, voy a tener menos tiempo, entonces necesitáis backup, que empiecen a que esto nunca pare, a que siempre estemos como unido. No sé. No, está bien. Claro, claramente eso. Yo creo que en Latinoamérica y en todas partes siempre recursos van a faltar. Nunca van a ser suficientes mientras, incluso cuando haya un remedio para esto, probablemente vaya a ser muy caro para la realidad latinoamericana. Pero el conocimiento, el apoyo, el tiempo que le podemos dedicar a las personas que están ahí, concientizar sobre la enfermedad, concientizar a la familia, apoyar a la familia, y no solamente con doctores, también con psicólogos, porque es muy fuerte el shock psicológico, tanto para la persona que recibe el diagnóstico como para la familia que está con él. Entonces, es apoyar a los niños, que los niños vayan entendiendo. Muchas veces escuchábamos hace un tiempo la experiencia de una persona de HTYO que decía: mira, yo era joven, veía que mi familia, mi papá, se estaba cambiando, no entendía por qué y nadie me decía por qué. Entonces, eso para un niño es difícil de asimilar. Entonces, y creció sintiéndose culpable por algo que nunca tuvo la culpa. Entonces, claro, esos acompañamientos, esos... Hay gente que tiene más experiencia, hay gente que ya ha pasado por eso, y el compartir esa experiencia es un granito de arena que yo creo que nos ayuda a todos. Y nos ayuda a todos, no solamente en Chile, nos ayuda a todos, yo creo, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿sí? Esto se puede compartir, y hoy día es tan fácil a través de Internet llegar a otras partes que se puede compartir con todo el mundo, finalmente. Sí, no, yo estoy de acuerdo con vosotros completamente. Latinoamérica es muy rica en recurso humano. Sí. La gente, son familias muy unidas, es gente muy buena. Sí. Y es una cultura muy social, y a través de nosotros lo que intentamos hacer en Factor H era pasarlo bien, sí. No estar siempre lamentándonos. Vamos a reunir a la gente joven y que se lo pasen bien, vamos a tener algo de una banda de música, vamos a charlar y que se sientan cómodos, y que los adolescentes un poco más mayores puedan también ellos ocuparse de los más pequeños, de los que vienen después. Exacto. Porque no tienen que ser solamente los profesionales los que tenemos que estar siempre ayudando. Cuanta más gente desde dentro se dé cuenta de que parte de la responsabilidad y les corresponde, y que son ellos realmente los que pueden ayudar a los demás, porque son los que más entienden la situación de otras familias. Esto es importante. La cuestión es tener una continuidad en este contacto humano y dar una serie de herramientas que en eso los profesionales pues pueden ayudar más, porque a veces es muy difícil. Yo me acuerdo, yo cuando empecé estando solo, no tenía ni idea cómo hacer las cosas, porque no es mi campo. Yo soy científico, no, nunca había empezado una ONG, y cómo tratar con niños y cómo involucrar a las universidades para que cada vez haya más voluntarios de psicología o de medicina, etc. Entonces hemos ido poco a poco pues aprendiendo y tocando distintas puertas, y ahora tenemos ciertas cosas que funcionan bien, yo creo, en Colombia y en Venezuela, y que se pueden intentar compartir para que quizás en otros sitios pues se pueda adoptar una estrategia parecida y que eviten los errores que cometimos nosotros desde el principio. Pero al fin y al cabo, muchos de los problemas es un problema de carácter humanitario. Es de respeto, es de cariño, es de protección de derechos, y es de dar un apoyo y herramientas a los,
a los familiares. Claro, y desde esa perspectiva, ¿cómo crees tú que las personas, no solamente las personas que, las familias que están sufriendo esto, ¿cómo crees tú que cualquier persona se podría involucrar más en apoyar a las personas que sufren esta enfermedad? Nosotros lo que hemos hecho mucho, quizás porque como no tenemos base en cada uno de estos países, es afiliarnos con ONGs o universidades. ONGs que trabajen en aspectos que nos parecen que son relevantes a los aspectos no médicos de la problemática, es decir, con psicólogos, con arquitectos, con personas que pueden rehabilitar la casa, con personas que trabajan en desarrollo comunitario, en temas de clásicos de ONGs que no conocen de la enfermedad. Entonces hemos unido estos campos, hemos unido a las familias con profesionales en campos distintos y crear una comunidad pues, que se conozcan, se respeten. Nosotros hemos contratado a trabajadores sociales en cada sitio y a través de ellos han ido surgiendo oportunidades a un nivel muy local. En el caso de las comunidades donde trabajamos es que hay mucha densidad de población en un área geográfica bastante pequeña, entonces ha sido más fácil de implementar, pero hemos buscado ayuda a través de instituciones locales. Que tienen mucha más experiencia a nivel de este tipo de temas, simplemente no trataban el tema de Huntington porque no lo conocían. Entonces, nuestra función, la función ha sido unir y conectar instituciones y personas para que gente que sea profesional empiece a conocer la temática de Huntington y ayude. Y esto nos ha ido funcionando bastante bien. Y hemos aprendido mucho también al respecto. Entonces cada vez se une más gente, sinceramente. Claro, que eso, como tú dices, como tú decías hace un momento, en Latinoamérica lo que nos falta de recursos nos sobra de personas y de familia y de involucramiento de esa forma. Somos una zona más pobre que el resto, pero tremendamente involucrados, tremendamente apoyadores dentro de la familia, con los mismos amigos, con los mismos vecinos. Esa es la ventaja que tenemos acá, entonces... Quizás eso mismo de involucrar a las personas es claramente quizás el camino o una de las cosas que podemos aportar. Y que la gente no se siente sola. Por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 350 familias identificadas en Venezuela, en Barranquitas, en San Luis, y trabajamos con una ONG allí afiliada con la Universidad del Zulia, que se llama Habitat Luz. Y realmente tenemos un sistema de vigilancia. Una persona que eso nos sirvió mucho durante el periodo de COVID. Una persona que tiene una crisis, que tiene COVID, no tienen transporte. Tenemos que tener una estrategia de cómo ayudarlos como comunidad. En muchos casos hemos pagado sepelios. Se muere una persona y la familia no tiene dinero a enterrarla. Es una tragedia terrible para una persona católica en Latinoamérica no poder enterrar a su persona. En Colombia, que tenemos los trabajadores sociales también, en el momento, mira, ayer... Una persona tuvo una crisis enorme que tuvimos que transportarlo de una zona local, rural, al hospital, estar con él, con su familia apoyando y volverlo a llevar porque no tienen dinero para transporte. Entonces, parte de lo que hacemos es crear una red de apoyo donde las familias, si tienen un problema, nos puedan contactar. Y esto se puede hacer en Chile. No tienen que ir a través de la asociación. También se puede establecer grupos de WhatsApp donde la gente te pueda comunicar inmediatamente, decir, mira, tengo un problema. Hay muchas cosas virtuales que se pueden hacer sin mucho dinero. Por ejemplo, cosas de psicología, de educación, etc. Lo que pasa es que tiene que haber familias que estén interesadas en dar una continuidad a esos programas, que es lo que nosotros hemos podido hacer, no solamente por mí y la gente que estamos en Los Ángeles, sino por la gente que está allí, las colaboraciones que hemos establecido con las universidades. Perfecto, claro. No, súper interesante lo de... Que yo justo trabajo en una universidad, sí. Me encantaría que a lo mejor se pudieran involucrar. Claro, la gente joven son las que más van a empujar. Entonces, hay cosas que se pueden hacer fácilmente. Puedes ir a las casas, mira, hay cosas que hacemos que son mínimas, como por ejemplo una señora está en su casita en el campo y no tiene una silla adecuada para sentarse. Está con todos los movimientos y acaba en el suelo.
Bueno, pues le compramos una silla donde se pueda reclinar y ella está feliz en la puertita de su casa viendo las cosas. Eso ya le ayuda y eso no cuesta tanto dinero. O que vaya a los estudiantes de arquitectura, le digan, ay, vamos a darle un poco más de luz y ventilación a esto. Bueno, pues eso se hace. Y sobre todo en un país como Chile. Y luego te llena de una gran satisfacción. Yo creo que la gente quiere ayudar, no saben cómo hacerlo. Pero esto que hay que hacer es facilitar el cómo hacerlo y empezar. Una vez empiezas con una familia, lo demás sigue. Estoy convencido de esto. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que todo lo tienen que solucionar las instituciones, pero obviamente eso es insuficiente con la cantidad de problemas que hay. Entonces, se puede uno organizar para, y siendo creativo, pues puedes buscar ayuda. Claro que sí, claro que sí. Como tú dices, involucrar a más personas siempre y desde diferentes áreas siempre es un apoyo en cualquier tipo de, no solo de esta enfermedad, en cualquier tipo de enfermedad. Es que al fin y al cabo muchos de los problemas, da igual que tengas Huntington's, son problemas que pasan y hay gente que trabaja en este tipo de situaciones pero con otras condiciones y que realmente podrían ayudar o podrían guiar a cómo establecerlo. No, claramente así. Oye, y a nivel de programas que existan, que a ti te gustaría o que tú creas que se deban destacar como ejemplos de las cosas que se están haciendo. Ya mencionamos el CETRAM, que es el caso que nosotros conocemos acá en Chile, que hace muchas cosas buenas. Obviamente le faltan recursos, pero lo que mencionabas tú de Venezuela, de esos grupos de WhatsApp, que yo creo que aquí, por lo menos, yo no he visto que existan, y es tan simple de hacer en otros países. Sí, o sea, nosotros hemos hecho pues, muchas cosas que son días de actividad médica en las comunidades donde vamos, donde no solamente vemos a los enfermos, sino vemos también a los niños, sobre todo el programa. Una de las cosas para mí que yo creo que más hemos podido cambiar un poco es el programa de apadrinamiento de niños y familias que viven en condiciones de pobreza, donde los niños pueden ir al colegio, se pueden sentir queridos, tienen una niñez. Les hemos llevado a regalos de Navidad, les hemos llevado al mar, les hemos llevado al cine. Y este tipo de cosas también ha abierto mucho a que los padres y las familias se abran a nosotros. Y la gente joven se ha empezado a organizar porque ven que esto es algo que es bonito y que realmente ayuda. Para mí es un programa muy especial que empezamos con un niño y ahora son 300 niños los que estamos intentando ayudar. Y eso está cambiando la dinámica de colaboración con las familias y dentro de la comunidad, sinceramente. Yo creo que es una cosa importante de hacer. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Yo te digo, un sistema de vigilancia que pueda establecerse a través del teléfono, yo creo que es fundamental, porque como vosotros sabéis, puede darse una situación de emergencia en cualquier momento y la gente no sabe lo que hacer. No sabe lo que hacer. Entonces, esto es una cosa que es fácil de intentar estructurar y que se pueda hacer en un país como Chile, donde todo el tiempo la gente tiene acceso a Internet, tiene movilidad. Entonces, lo que yo recomendaría es dar un protocolo. ¿Qué pasa si a una persona le pasa esto? ¿Quién puede llamar? Por ejemplo, establecer rotaciones. En un mes, estas son las personas que se encargan de intentar solucionar problemas que existen, etc. Eso es algo que estamos intentando nosotros empezar a establecer a través de la aplicación telefónica. Son muy buenas ideas. Sí, tan buenísima tu idea, Nacho. Podrían replicarse acá. O en otros países, ¿sí? No tiene que ser solamente acá. Yo creo que en Latinoamérica nos faltan esas ideas de repente de cosas tan simples como tú dices, de un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp con un grupo de apoyo rotatorio. De repente, yo recuerdo que estábamos en una conversación la otra vez que la gente no sabía cómo reaccionar ante ciertas cosas y un grupo de WhatsApp te puede ayudar. Oye, mi papá, mi mamá, está pasando esto. Y alguien que tenga experiencia, que ya haya pasado por eso, te puede apoyar y es tan simple como eso. Exactamente. Y no cuesta nada, es solo empezar a involucrar a la gente. El tema de los niños es lo mismo, yo creo que sí, me gusta apoyar a los niños también te ayuda a que las familias se sientan más abiertas a participar, a conversar, a hablar de su experiencia. Entonces, es tremendo todo este tipo de programas que existen y,
y ojalá que se puedan implementar en todos los países de Latinoamérica y donde más se pueda. Por supuesto. ¿Vosotros estáis bastante unidos a la asociación chilena en estos momentos o solo trabajáis con HDYO? No, con el CETRAM también tenemos una relación cercana porque ahí se atiende mi mamá, también voy yo, vemos a las doctores, conozco a Natalia, a Alejandro, okay. Son parte del equipo de abordaje. Y conocemos también bueno, a voluntarios, que a mí siempre me impacta la historia de los voluntarios porque, no sé, de repente su esposo o su pareja tuvo Huntington y ellos se quedan trabajando igual, es decir, porque podían decir, ah, al fin descansé, no sé, me voy a ir a hacer otras cosas y se quedan ahí como voluntarios y yo lo encuentro buenísimo. Entonces... me gustaría como que pucha, ellos hicieran más cosas, abordaran más temas, pero yo sé que es difícil, que ellos están en bueno, la hay parte. Que, hay, sí, hay que intentar sí. Muchas cosas, algunas se quedan y otras no se quedan. O sea, sí, claro. Esto es así. Y tienes que tener una masa crítica porque la gente va y viene. Sí. Y hay que intentar estructurarlo de esa manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora en octubre tenemos una, estamos organizando un congreso de Huntington en Colombia. Ah, yeah. Ya os mandaré la información, la página va a estar abierta dentro de poco. Y parte de, o sea, son dos días de conferencias científico-médicas de los estudios clínicos, etcétera. Que va a ser, yo creo que va a ser la conferencia más importante en Latinoamérica desde hace muchos años. Pero el día anterior tenemos una reunión donde queremos pasar todo el día con las asociaciones de toda Latinoamérica para discutir este tipo de situaciones. ¿Qué problemas hay en común que las asociaciones están viendo? ¿Cómo podemos unir esfuerzos conceptualmente de apoyo o quizás económicamente de decir, no tenemos que cada uno hacer una cosa por separado? Si unimos esfuerzos, quizás tenemos mucha más probabilidad de que nos den una serie de donaciones para hacer, por ejemplo, una aplicación móvil que sea ideal para toda Latinoamérica. Hay muchas cosas que yo creo que hay mucha desconexión también a un nivel entre las asociaciones. Yo creo que es una de las cosas que HDY ha hecho muy bien, es realmente unir a los jóvenes de todo el mundo. Y esto también tiene que ser un ejemplo de que realmente también tenemos que unir a los adultos de todo el mundo, de una manera un poco más organizada. Y en Latinoamérica, porque culturalmente somos bastante afines los unos a los otros, yo creo que es relativamente fácil de que haya el mismo tipo de problemática a nivel cultural sobre cómo tratar la enfermedad, la psicología de los jóvenes, etcétera, que realmente permiten trabajar conjuntamente en una estrategia que pueda funcionar en Chile o pueda funcionar en Surinam o pueda funcionar en Atacama. Y yo creo que esto es algo que todos debemos intentar conseguir. Sí, compartimos eso totalmente. Okay. Muchas gracias. No, encantado de conoceros a los dos. No, encantado de conocerte también. Yo estoy siempre disponible por WhatsApp, o sea que si queréis me mandáis un email, yo os mando mi WhatsApp y cualquier cosa que podamos compartir, perfecto. A mí me escriben gente, familias todo el tiempo, están en sitios donde puede ser, por ejemplo, en Ecuador o en Panamá, donde no tienen especialistas o no conocen, no hay asociaciones y... Y esto a mí me motiva mucho también a seguir y todos, o sea, dentro de lo que cabe es en Chile tenéis profesionales que son muy humanos, tenéis un CETRAM, en otras partes de Latinoamérica ni siquiera hay esto. Y entonces yo creo que todos los que tenemos un poco más de una postura privilegiada vamos a intentar compartir un poco con la gente que ni siquiera tienen acceso a esto y aconsejarlos. Y bueno, espero que nos podamos conocer en Colombia, si podéis viajar y ser parte del grupo y vamos a pensar en qué se puede hacer juntos. ¿Okay? Sí, por supuesto, siempre esto de la conectividad con otros países, del compartir las experiencias, yo creo que ganamos todos. Realmente. Además de verdad. Exacto, no es solamente que ganen ciertas personas, sino que todos ganamos compartiendo, todos ganamos conociendo la experiencia de otras personas que han avanzado antes, otras personas que vienen después, y todo suma, finalmente. Perfecto.